Parece que hay un terremoto en América hoy, es lo que han trascendido, porque como en un canal, en cualquier canal se estornuda y en el otro nos resfriamos. Así pasan las informaciones de un canal a otro y toda la tarde hemos venido recibiendo información de gente, por supuesto, que bien informada, entonces de informantes de adentro, porque así son acá. Todo el mundo cuenta lo de todos. Lo que pasa dentro de un canal se sabe en el otro y en el otro. Así es. Pero entonces hemos venido recibiendo información que la tía Gise le ha llamado la atención a su productor engreído, al papá Armando. Al papá Armando. Es que, claro, las papas comienzan a quemar cuando las cifras no nos rinden. Por supuesto, yo me agarro de los pelos con mi productor cada vez que mi rating baja, lógicamente. Y quiero matar a cualquier otro familiar del canal cuando no me ayudan con las cifras. Porque de eso vivimos, se trata de eso. No se trata de venir acá a hacer un programa de tres puntos, que no te vea solo, que solo te vea tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu sobrino. No, no, no. Y tus vecinos. Pero a ellos no lo ven ni los vecinos. No lo están viendo nadie. Creo que ni la propia Gisela ya ve ese programa. No, porque ella es realmente la productora. Ese programa hace mucho tiempo, y lo hemos dicho, se ha convertido en un rebote de programas de espectáculos como el mío y como el de Rodrigo González. Entonces se ha convertido en un rebote de eso, porque papá Armando, de verdad, para serle sincera, porque yo no lo conozco, no sé quién es, respeto su trabajo, pero creo que se sienta en las noches, su tarea es al mediodía mirar a Rodrigo. Luego, a las 9:45, sentar con su cuadernito y apuntar. A partir de los temas que van funcionando, él comienza con su telefonito a llamar a los artistas y a definir los temas. Mañana viene la psicóloga, ¿no? Creo que así hace. Bueno, eso lo decimos. Tampoco nos queremos dar la parte, ¿no? Porque tampoco no somos la gran cosa, pero sí hacemos nuestra chambita. Bueno. La cosa es que la información que ha venido toda la tarde desde el otro lado es que papá Armando ha presentado su carta de renuncia y que solo estaría en América hoy hasta el lunes. Es que, como dije, cuando las papas queman, cuando el rating no funciona, cuando los temas que se están tratando realmente también no están dentro de la línea que América Televisión tiene para sus programas, porque ellos tienen una línea, se supone, blanca. Y el programa, los programas como América Hoy son programas destinados a un público familiar, a un público femenino. Y ellas lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? Todo el mundo lo ve. Por más que ellas se disfracen, que acá hacemos, empoderamos, para nada. Para nada, porque son unas improvisadas en el mundo de las comunicaciones. Ellas no tienen ese manejo de la información como lo tenemos personas que hacemos este trabajo por muchísimos años. Entonces, y además, estos últimos, todo lo que ha pasado con Yidá Eslava, la forma como se ha manejado el tema, la filtración de ese video que se lo mandan a mi reportera, a Nati Julca, se lo mandan desde un teléfono de Argentina, un teléfono donde se ve que es la reportera de América Hoy que está hablando por teléfono y alguien lo está grabando de una pantalla, o sea, están editando, viendo el material, y eso es un una grabación hecha desde dentro. ¿A quién se la mandaron que resultó acá en las manos de Nati Julca? Por supuesto que eso no les ha gustado. Tampoco le ha debido agradar a Gisela Valcárcel que su hija esté en entredicho. Que primero su hija mande rodar a la reportera y no la apoye, ya que la Retoquito se sienta la dueña del programa cuando no lo es porque ella no se apellida Pozo, ¿no? Se apellida Barbosa. Entonces, cuando ella mandonea, haga, deshaga, porque la mandonea la tiene como hija, la tiene como empleada a Etel. Todos los días ¿no? Le enmienda la plana, le llama la atención, la calla. ¿No? Y el papá Armando le ha dado un protagonismo que no debió darle, porque mucho color a una mona con metralleta. Cuidado, eso es cuando tú le das
demasiado poder a alguien que no sabe controlar ese poder y se vuelven soberbios. El tener el poder de estar frente a una cámara de televisión y tener opinión, ser opinólogo, tampoco no te da ese derecho a sentirte todopoderoso. Pero bueno, me dicen que esto ha terminado ahí. ¿Cómo será, no? Pero todo viene porque además han maltratado a la Ethel Pozzo cuando ella pensó que todo lo que estaba diciendo sobre Natalie Bertis le ha jugado en su contra. Y lo único que ha hecho esto es destapar una olla de grillos que ya se vivía en ese programa por las bajas cifras, por la baja sintonía que tienen. Pero bueno, después de este chisme, este sí es chisme, este chisme de barrio, el chisme de canal, el chisme escuchado en el barrio de las televisoras, no podemos decir quiénes son nuestros informantes, por supuesto, pero todo se sabe. Y hoy tenemos, es que esto ya es vergüenza. Samantha Batallanos, ¿qué le pasa? Samantha Batallanos denunció aquí primero en este canal, en este programa, y luego se fue a pasear por todos los programas para denunciar que su novio, su pareja de los últimos años, Jonathan Maicelo, la había maltratado, la había golpeado, la había maltratado psicológicamente, que la insultaba, que la había intentado asfixiar en una discusión, que le mentaba a la madre cada nada, que la hacía sentir pequeñita, que además, que una vez en el taxi, ¿no? cuando puso su cabeza, pisó su cabeza contra el suelo, de esa manera tan terrible y humillante, de todo eso ella habló. Ella pidió al Ministerio de la Mujer su apoyo y se le dio. Ella pidió garantías y también las tuvo. Luego hizo hasta un show, este show que hizo con Lacey Suárez, ¿cómo se llama? Cachudas pero conchudas, algo de eso, ¿no? Claro, entonces venía y decía, ah, sí, claro, era tan feo mi novio que nadie se me acercaba, no sé, que nadie me robaba el celular, ay, ni siquiera me hacía andar en taxi, me mandaba en micro, cosas así. Todo eso dijo para que ahora pase la noche con él. No, es que esta es una vergüenza, ya no voy a querer apoyar nunca más a las mujeres que vienen con este cuento y luego a la nada tienen el síndrome de Pamela López o el síndrome de Dalia Durán, que en un principio a su marido le pegaba, la maltrataba, siempre volvía con John Kelvin y volvía hasta que al final, lógicamente, ya eso llegó casi casi a poner en riesgo su vida. Bueno, de eso, esas imágenes que tenemos, se las vamos a poner hoy. Pero antes, vayamos, ¿qué le pasó a Julián Zucchi? Yo le he querido, de verdad, he tenido la tentación de preguntarle a mi reportera si ella sabía que esto estaba pasando. Porque parece que tomó de más, estaba en Argentina, y se puso a hacer un vivo en la madrugada, donde lloraba, hablaba incoherencias, le echaba la culpa a los programas de espectáculos de todo lo que le estaba pasando, de que su mamá estuviera enferma, cuando los adultos tenemos que asumir nuestras responsabilidades, porque tenemos responsabilidades con nuestros actos. Pero esto fue el papelón de Julián Zucchi. Él ya llegó a Lima, él se embarcó ayer mismo, nos mandaron nuestros urracos de un bus que lo trasladaba al avión allá, ¿no? Y ahí está todo. Todo, sí, ahora dice que no va a hablar, ahora sí, calladito nomás, con su, claro, con su botellita de agua, después de que se tomó hasta el agua del florero, parece ahí. No puede hablar, claro. De los medios. Después se queja cuando lo critican. ¿Por qué salir así? ¿Habías bebido? Porque él es un hombre que ya no es un chiquillo, ¿no? De esos que agarras el teléfono todo borrachín, así, y voy a hacer un video a mis amigos. No, ya no, pues este es un hombre hecho derecho, no es ningún chiquillo de 20 años, ya es un hombre que ya debe saber qué terreno pisa y cómo utilizar los medios, ¿no? Mejor hubiera llamado a su enamorada, ¿no? Y hubiera hablado con ella, ¿no? Ojalá que no le haya timbrado a Yidá también.
Claro, pues, porque la mayoría de estos hombres, no, les entra todo el arrepentimiento, les entra la nostalgia, la tristeza, la depresión, porque finalmente todavía no han superado la relación que acaban de terminar. Finalmente todavía están extrañando ese hogar que perdieron, la familia que tenían, la comida calientita, el tener una familia los fines de semana, tener ese calor de hogar. Y de hecho que cuando uno se separa de alguien va a extrañar todo lo que has tenido durante tantos años. Han estado 10 años juntos con dos hijos y lógicamente que no es fácil. Todos entendemos que esto no es fácil. A ella le ha costado al parecer un poco menos porque ella ya tiene otra pareja. Pero bueno, él también tiene pareja. Pero a mí me parece que esto todavía es una herida que él le va a tardar en cicatrizar. Porque es así. Las relaciones cuando se terminan no son fáciles, cuando ha habido hijos de más no son fáciles. Por eso es que todos los psicólogos, los buenos psicólogos, aconsejan que es mejor que te mantengas solo, que no involucres a otras personas mientras estás en ese proceso de recuperación, de cerrar heridas, de cerrar capítulos de tu vida, de estar tranquilo, de encontrarte otra vez con tu esencia, de ser resiliente y salir otra vez hacia adelante. O sea, mientras tanto, no es recomendable que involucres a terceras personas, que te involucres con otras, porque a veces esa otra persona solo va a pagar los platos rotos de tu frustración, de tu depresión, de tu culpa, y al final va a ser una relación tóxica que no va a terminar en nada bueno. Finalmente, esas relaciones de transición no nos llevan a ningún lado, solo nos sirven como un paño de lágrimas, como un pañuelo que uno agarra para secarse las lágrimas y luego cuando ya te sientes mejor lo dejas. A veces es un poco egoísta de nuestra parte utilizar a las personas de esa manera, pero lo hacemos, consciente o inconscientemente. Utilizamos a veces a personas en ese afán de no sentir dolor. Y eso es algo que tenemos que saber que no debemos hacer. Y él dice que está yendo a terapia. Debería él saberlo mejor que cualquier otra persona, entonces. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya en un momento viene lo de Maicelo y Samantha, pero también lo de Carla y de Cristian. Vamos ahorita, vamos, se lo debíamos de ayer, así que vamos con esta historia. A nosotros nos informaron, ay, tenemos informantes por todos lados, que se iba a celebrar un quinceañero en Huaral. Uno de los dueños del restaurante Warmi, este restaurante famoso que hay varios en Huaral, donde se hace la caja china famosa, pues, y la orquesta que iba a tocar era la de Cristian Domínguez. Y otra de las invitadas, estaban invitados, eran los dos como familia, tanto así que Carla Tarazona llevó a todos sus hijos, hasta la nana llevó. Uy, pero miren quién está que se rompe bailando. Es la Tarazona, al ritmo de la orquesta, de nada más y nada menos que de Cristian Domínguez. ¿Qué fue, mana? Hermana, por estar aquí, porque sé que para ti también es, bueno, no es tanto incómodo, pero sabes que te amo, te quiero. Te voy a pasar el micrófono. Ay, gracias. ¡Hala! Ahora se lucen en eventos juntitos. No basta con compartir el mismo canje. Ahora comparten hasta los mismos tonos. Y no solo eso. Aquí les vamos a contar dónde pasaron la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Tarazona y Domínguez. El viernes por la noche ambos llegaron a un quinceañero en Huaral, cada uno en su ñonca, tipo juntos pero no revueltos, y en redes, cada quien estaba por su lado. Empezamos ya, vamos a trabajar muchas horas. Hoy día viernes en Huaral, ya saben, estamos con todo, con la bendición de Dios.
Citas decía que estaba empezando su chamba como todos los fines de semana y Carla reposteaba fotos dentro de un tono. Querían al parecer despistar al enemigo. Sin embargo, los invitados y la quinceañera terminaron echándolos. A mi tío Cristian, a mi tía Carla, a mi padrino, que me salió que se hacía la fiesta. Mis tíos, dijo la chibolita. Oh, super forche, sonó eso. Y es que antes de que la orquesta de Naricita subiera al escenario, Carla demostraba sus movimientos más sensuales. Cintura, cintura, ole, ahora dale cintura, 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 lo vivo, y ahora dale cintura, 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 vamos a ver, ahora dale cintura, y ahora mira, mira, cintura, mira, 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 mira. Eso, mana, cómo arrampe, cómo se mueve. Hace tiempo no la veíamos moverse así. ¿Será que sabe que por ahí está como espectador Domínguez? O quizá anda falta de tonos, porque hasta reggaetón bailó hasta que la orquesta de Domínguez subió al escenario. Y miren quién empezó a moverse, emocionada como toda fan. Subir al escenario y ojo al piojo de cómo se hablan. Cristian, a partir de las 3, ¿puedes matar a los gusanos? ¿Tienes autorización? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Muy buenas noches. ¿Se están divirtiendo o no? Bueno, tenemos que dar una información. El gusano no se puede hacer el día de hoy. Porque fue Winnie Planet al camerino y nos dijo que de parte de los padres estaba prohibido hacer cualquier tipo de espectáculo. Escúchame, no te hagas problema porque yo sé que a ti te gusta complacer a todas y a todos. ¿Sí o no? Más tarde el gusano, ¿sí o no? Uy, pero sonó sí, patroncita, más tarde el gusano. Mejor sigamos escuchando. ¿Puedes bailar, por favor, el gusano? Bueno, a pedido del público. Ya suelta el micro. La cara de la tarazona, por Dios, es que parece una chiquilla ilusionada, mana, no nos falles. Para atrás ni para tomar impulso. Aunque él se quite la camisa y baile a tu lado, no, chica, no caigas. ¡Gusano, vale! Ella bien atenta, mirando todo el baile del Domínguez. Ay, mírenla. Luego baje y siga disfrutando del tono. Y ya cerca de las 4 de la madrugada, el hijo de ambos esté muriendo de sueño, durmiendo primero en los brazos del cumbiambero y luego en los brazos de la tarazona. Hasta que no vimos en qué momento se fueron, pero lo que sí vimos es que sus camionetas llegaron al mismo hospedaje. Ahí está la mionca de Carla y a su lado la de Domínguez. ¿Será que pidieron cuartos separados? ¿Cama matrimonial? Ay, no, 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 no. No pensemos mal. Aunque al día siguiente esta imagen nos hizo pensar de más. Vemos primero salir del mismo hospedaje a las bendiciones de Carla. Luego sale el Naricitas con cara de asustado y camina hacia... ¿qué? Hacia la camioneta de Carla y se sube como piloto. ¿Qué es eso, chamo? Vuelvan a la puerta que ahí se asoma la tarazona con lentes de sol. Otra que está asustada y no sale. Más bien el que se asustó fue nuestro urraco que se sacó la michi y no grabó su salida. Pero sí el momento en el que se van las dos camionetas. Primero sale la camioneta de Carla manejada por Domínguez y en la camioneta de Domínguez estarían sus chupes, perdón, su gente. Sin duda este para algo se trae, solo es cuestión de tiempo. Bueno, pues ahí está esta fiestecita donde se fueron a Huaral. Parece que Carla Tarazona es muy amiga de los dueños de este recreo, restaurante recreo del Warmi, tanto que fue la madrina de la quinceañera. Fue un quinceañero a todo meter. Ahí hay una orquesta de salsa muy conocida. Está la orquesta de Cristian, que supongo que a la comadre le habrá cobrado un poco menos, ¿no? No creo que le haya cobrado. ¿Cuánto está cobrando la orquesta de Cristian? Sí, 50 mil, creo. Un poquito, 35. Bueno, de repente, pero fueron con los hijos como si fueran
papá, mamá, con la familia. Fueron a pasar la familia y ella está ahí bailando, ya bailando. Nosotros, nuestros urracos, han podido hacer estas tomas desde lejos, desde donde estaban ubicados, a la fiesta. Es como si nos hubiéramos metido a la boda de alguien. Y a lo largo de estos años en televisión, hemos ido a casi todas las bodas donde nos han prohibido meternos. Y ahí hemos estado, así como se metieron a la mía, cuando hice mi boda y donde que no quería que nadie pues grabara la boda. Pero igualito, así es, cuando uno es mediático. Y además verlos juntos, ¿no? Y él bailando el gusano, miren todas las cámaras ahí grabándolo el gusano. Todas las cámaras grabándole su baile del gusano. Ahora, yo digo, ¿había necesidad de que estén los dos, de que los dos suban al escenario, bromeen, coqueteen, que se queden en el mismo hospedaje, ¿no? Ahora, no podemos asegurar, no podemos decir que durmieron en el mismo cuarto, porque no es algo que nos consta, pero sí se han regresado como una familia. Él manejando el carro de ella, ella al costado, los hijos atrás, la familia. Cuidado, mucho cuidado, porque creo que cualquier psicólogo les diría que no, a veces no hay que generar falsas esperanzas en los niños, porque son los niños los que luego se sienten frustrados. Cuando tú comienzas a hacer este tipo de relación con tu ex, con el que ya no está en la casa, con el que ya se fue, con el que tus hijos te vieron llorar, te vieron patalear, te vieron sufrir y saben de eso, entonces ahora generarle falsas expectativas a esos niños, porque los niños cuando ven a sus papás juntos, los niños se emocionan, porque los niños siempre van a querer que sus papás estén juntos. Entonces, eso supongo que a esos niños los debe confundir. Y en eso tienen que tener cuidado. Y no lo digo yo no soy psicóloga, solo digo lo que yo aprendí de la vida. Pero yo creo que cualquier psicólogo infantil les va a decir eso. Traten de no confundir a esos niños. Porque yo creo que una familia está bien, él puede salir con los niños, ella con los niños. Pero eso de que donde además hubo fuego, cenizas quedan, puede ser, porque ellos andan sí en un coqueteo y ya demasiado juntitos, pues ya demasiado juntitos, ya. Ya tan amiguis con tu ex, nunca eres. Más aún cuando tu ex te ha puesto los cachos de esa manera, te ha humillado tanto, te ha hecho pasar por tanto dolor y sabemos que has derramado demasiadas lágrimas por él. Ahora, no me venga con eso de superado. Ay, porque ahora solamente somos padres, él y yo. Claro, con el padre de tu hijo no te la andas después que él ha tenido otra pareja. Tú has estado casada, no andas en unos coqueteos, a menos que sepas a dónde va eso. Tú sabes que entre coqueteo y coqueteo, ya, algo puede pasar. Porque yo creo que la gente viendo esto va a sacar sus propias conclusiones también. Porque una mujer soltera como ella, ¿qué voy a estar haciendo en una fiesta yo sola bailando con las mujeres mientras mi ex esté en el escenario? A menos que te interese tu ex. Porque si no, una mujer soltera no pierde su tiempo en papel quemado, en el capítulo que ya cerraste. Ya no pierdes el tiempo. No pierdes el tiempo con el pasado. El pasado lo único que hace es estancarte. Uno tiene que vivir el presente mirando hacia el futuro. Ya lo que cerraste, cerraste, lo dejaste atrás. Y hay algo, una pregunta que yo le hago que alguna vez alguna psicóloga me lo hizo a mí. ¿Cómo, por qué pretendes volver con alguien que ha cambiado o es el mismo de antes? ¿Recuerdas todo lo que te hizo? Ya, ¿en qué ha cambiado esta persona? La respuesta es obvia. Cristian Domínguez no ha cambiado en nada. Le acaba de hacer la última trastada a su última pareja. Y ella lo ha estado mirando. Entonces, ¿qué cosa ya? ¿Qué le diría un psicólogo a esta chica, a esta mujer? Ya eso de amiga, date cuenta. Ya. Ella no se quiere dar cuenta. Entonces, va corriendo así. O quién sabe, de repente solo hay tanta escasez de hombres en este país, de pronto, que ella solo está buscando un good time. Con el equivocado, por cierto. Ahora sí vamos a un corte y cuando regresemos, Samantha Batallanos, otra que no aprendió. No aprendió y anda mal. Ella decía que su ex estaba mal de la cabeza. Samantha, tú también, al parecer. Porque, ¿cómo vas a volver con tu golpeador? ¿Con tu agresor?
con el hombre al que denunciaste, al que denunciaste, al que pediste garantías, al que le pusiste orden de alejamiento. No puede ser. Vámonos al corte. Bueno, empecemos. Oye, y Ethel sigue hablando. Sigue hablando la mujer. Ya no, ya calle. Ya se debería de calle, le debería decir que se calle la boca porque se ha expuesto a ser destrozada en las redes sociales. Ella ha quedado pésima, ha quedado muy mal, sobre todo por enfrentarse con una Natalie Bertis que nunca ha estado involucrada en estos líos callejoneros a los que Ethel y su mancha sí están acostumbrados. Están acostumbrados porque todo el día viven de eso, todo el día están hurgando en la basura. Siempre están haciendo y hurgan en mi basura, además. Hurgan en basura ajena encima. Ahora, no ella ha seguido ni a Magali todos los días, ni a Rodrigo ni a Gigi, porque respeto su trabajo y que porque finalmente muchas veces cuando crean me veo algo y digo, obvio, es totalmente falso. Espero el momento en el cual pueda sentarme, quizás, no lo sé, quizás nunca se dé, con ellos a decirles, oye, dijiste eso y esto no fue verdad, oye, pensé esto, yo no contrato a nadie en el programa, yo no marco la pauta, yo no edito, yo hago mi trabajo, no toda mi vida se limita a mi trabajo en televisión, pero claro, ellos muestran una parte, pero finalmente no conocen la otra. Entonces no puedo decir, oye, estás mintiendo y conoces este lado. No me conocen, pero a la gente que sí me conoce, sí me duele genuinamente que digan una cosa que no es. Ay, Dios, es que está de moda esto de victimizarse. Ahora resulta que ella no edita, que ella no, ¿qué más? No hace las notas, que ella no hace la pauta. ¿Qué hace entonces? No hace nada, no trabaja. No trabaja ella. Ella dice, ay, es que no me conocen. Yo quisiera sentarme algún día con Rodrigo, con Magali, con Gigi, para que me conozcan. No, yo no quiero conocerte. Yo no quiero tomarme un café contigo, porque eso sería que me tenga que tomar en estos 26 años. ¿Cuántos cafés me voy a tener que tomar con tanta gente a la que tengo que criticar? Uno ve lo que tú muestras en la televisión. A mí no me interesa verte en tu casa, no me interesa que ni siquiera a Jaco Eskenazi nunca lo he invitado a su casa, ni a Natalie Bertis. ¿Por qué yo tendría que conocer tu otro lado? No me interesa. Nosotros, acá los que hacemos crítica y televisión, criticamos y hablamos y opinamos sobre lo que vemos en televisión, no sobre lo que vemos en tu cama. Sin embargo, ella dice, todo lo que hablan es totalmente falso. Obvio, es totalmente falso. Todas las cosas que dicen porque no me conocen, porque no viven conmigo. Bueno, pero tu jefa, la Retoquitos, claro, habla de todo el mundo como si durmiera en la cama de los demás. Habla de mi intimidad como si conociera mi cama o durmiera en medio de mi marido y mía. Y eso es un atrevimiento. ¿Que yo tendría que estar contestando? No, porque uno sabe cómo vive, uno sabe con quién vive, uno sabe cómo es su intimidad. Y que los demás hablen, especulen, eso es parte de este negocio y de estar acá parada. 26 años llevo en eso y... ¿Cuál es el problema? Yo sé cuál es la verdad. Yo sé cómo soy. Eso me basta a mí y a mi familia y a mi círculo chiquito de amigos. Eso, punto. ¿Tú crees que a mí me va a interesar lo que opine Ethel, lo que opinen 50,000 desconocidos ahora en las redes sociales que comentan solo por comentar, que odian solo por odiar, que desprecian solo por despreciar y que envidian solo porque les da la gana de envidiar? No pues. Entonces ahora ella que ha crecido en el mundo de la farándula, que ha crecido con una madre que por supuesto ha vivido todo esto, viene ahora a decir, ay, es que tantas cosas falsas, no me gusta que hablen cosas falsas de mí. Y asume, apechuga. En tu programa hablan cosas falsas de otras personas, apechuga ahora. Ahora, yo no creo que este lío se le salió de las manos porque fue desmesurado. Yo creo que habían ahí muchos resentimientos personales o algunas cosas que le ha aflorado a raíz de una broma y de una, digamos, opinión irónica que hizo Natalie Bertis. Ahora, yo creo que al canal no le debe gustar nada que a Natalie Bertis, una de sus figuras más blancas, más limpias, que además
eso, que más llena de marcas está, porque cuando una figura en un canal de televisión o en redes sociales es mucha más impecable su trayectoria y el mensaje que da al televidente, que da a través de sus redes sociales, ese mensaje es claramente premiado con muchas marcas. Eso definitivamente al canal América Televisión, al canal de Pachacamac, no le debe haber gustado que la embarren a su Natalie Vértiz. No le debe haber gustado para nada que la metan en este sándwich de comadres rajonas. No le debe haber gustado. Nada, nada, nadita. Y apuesto lo que quieran a que así es. ¿Tú crees que el canal entre Ethel, las compañeritas estas y Natalie, el equilibrio dónde está? Por supuesto, por supuesto. Ella es una marca que tiene, pues, es impecable, impecable trayectoria, nunca ha estado metida en líos, nunca anda hablando mal de nadie. Ella sabe cómo hace sus presentaciones y cómo hace su programa. Entonces, ahora no se quejen. Sigue el cisma. ¿Y hay otra cosa que ha dicho? A ver. Yo no he dado por terminada mi amistad hoy, ayer. Ha sido algo que hemos conversado, Jaco y yo. Y finalmente, creo honesto decir, oye, ha mentido. Y entiendo, créanme que los leo, y entiendo que la mayoría de personas digan, no, le creemos a Natalie. Y está muy bien. Yo no digo esto para que solidaricen o victimizarme ni nada por el estilo. Digo lo que es verdad. Porque si yo sigo permitiendo que la gente diga una mentira, no conoce mi casa por supuesto no es igual a la de Jefferson Farfán, y no tendría tampoco nada de malo. Otra gente dice que quiere supuestamente defender el otro lado, dice que te hace la pobrecita. Nunca me hizo la pobrecita. Yo no he dado por terminada mi amistad hoy, ayer. Sorry, perdón, es que me aburre. Me aburre ya, su perorata de eso, ya metió la pata, ya te mostraste tal cual eres tú, tus compañeras, todas. Finalmente, las moscas muertas existen en la televisión y eso es. Y claro, todo este lío que se ha armado en el canal de Pachacamac, porque hay un lío interno en América Hoy, tanto que lo que las informaciones de nuestras fuentes nos dicen que el productor del programa habría presentado su carta de renuncia y que solo estaría hasta este viernes, porque por supuesto a la Gise no le ha gustado y es la dueña de este programa, al igual que América, y no le debe haber gustado para nada que a su hija pues la destrocen en redes sociales y que el productor la haya expuesto a semejante papelón, porque lo que ha hecho Ethel es un papelón, pues, es un papelón como el de Julián Zucchi. En Julián Zucchi todavía se disculpa porque estaba borracho, y en ella no estaba borracha, solo estaba ¿ebria de qué? Ebria de televisión. La televisión embriaga feo. Y algunas, sobre todo en su programa, las ha embriagado a tal punto que se creen las dueñas de las productoras. Pobre Ethel, la tratan como chupe en su propio programa. Y bueno, vamos con el tema. Vamos con Samantha Batallanos y Maicelo, que se amanecieron juntos. Yo no lo puedo entender. Esta chica que se sentó acá la última vez, ya creíamos que estaba recuperada, que había superado a su golpeador, a su agresor. Pero sin embargo, pasar la noche con él, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a Samantha Batallanos? ¿Es que sigue enamorada de su agresor? ¿Tiene una relación de dependencia emocional tóxica y dañina con Maicelo? Terrible realmente. La misma de ayer, la incondicional. Samantha, regresaste con Maicelo. Te hemos visto que han compartido un gran vivo el día de anoche hasta hoy en Barranco. ¿En qué momento volvieron las comunicaciones con la persona a la que denunciaste por agresión? ¡Hampay, Samantita, yuhu, yuhu, querida! ¿Qué haces poniendo cara de sorprendida, de no entender que te pregunta nuestro paparazzi? Si bien que sabes qué pasó de ayer a hoy con el hombre al que acusaste de haberte agredido. Sí, hablamos de Jonathan Maicelo. La batalla no se zurró en las medidas de protección que le dio el Ministerio de la Mujer y ayer estuvo en este edificio de Barranco con su agresor, aquel hombre del que sentía vergüenza.
Y la verdad, qué vergüenza ajena me causa de yo en algún momento haber estado con esta persona. Simplemente no quiero que me relacionen más con mi ex, o sea, ya no, qué vergüenza, en serio. Vergüenza ajena es la que tenemos ahora, porque resulta y resalta que desde ayer ambos estuvieron en este edificio de Barranco, ya que a las 11:38 de la noche vimos salir a Maicelo por la cochera de este lugar. Él salió con las lunas abajo y regresó a los 10 minutos, teniendo que bajar de su mionca para que le abran la cochera del lugar. Hasta este momento no veíamos a la cachuda, pero conchuda, o sea, la Samantha. Las horas pasaban. Y hoy, como a las 8:34 de la mañana, vimos nuevamente salir el carro del boxeador para regresar a los 15 minutos. No sabemos a dónde Michi fue tan rápido, pero lo que nos llamó la atención fue que tuvo que bajar otra vez de su carro para que le abran la cochera. Y es que al parecer en este edificio alquilan departamentos en la modalidad de Airbnb y este sería el precio por noche, 143 soles. Con razón, pues el vigilante no ubica su carro como para abrirle así nomás. Pero sigamos, que a las 10 de la mañana llegó un delivery al edificio y es el batería quien lo recibe. Quizás el desayuno, claro, pues a esa hora ya da hambre. Hasta que a las 11 de la mañana llega este taxi de color negro con lunas polarizadas. Taxi, en la parte de atrás. La primera no le permiten ingresar, pero luego de unos minutos ingresó a la cochera para salir nada más y nada menos que con Samantha adentro como pasajera, quien se baja en un centro comercial de Miraflores. ¡Ay, vamos, Samantha, espéranos! Samantha, regresaste con Maicelo. Te hemos visto que han compartido un gran vivo el día de anoche hasta hoy en Barranco. ¿En qué momento volvieron las comunicaciones con la persona a la que denunciaste por agresión? Samantha, ¿en qué momento volvió la comunicación con Maicelo? Estuvimos contigo en todo momento cuando pasó el tema de la agresión. ¿Qué pasó? ¿Qué te ha dicho Maicelo, Samantha? Samantha, ¿por qué no nos dices nada? Samantha, todas las autoridades, todo... ¿Qué? ¿Se quedó muda? Ay, ¿qué Michi va a decir después de que todos los medios y la justicia la apoyó con su caso y ahora vuelve a encontrarse con el hombre a quien llamó su agresor? Encima está bien a la gorra y los lentes como para pasar desapercibida, desapercibida como su dignidad. Razón tenía cuando dijo esta frase. Como dicen, gallina que come huevo aunque le corten el pico. Y sí que lo aplicó muy bien, qué falta, mija. Volver otra vez con el hombre que tú misma dijiste que te golpeó y te maltrató psicológicamente, de quien rajabas a más no poder para luego mostrarte curada y disque superada. Ya fue terapia, jugado, todo. Ya aprendieron. Claro. Al parecer todo esto era de la boca para afuera. Dale, miénteme. Porque hoy nos dimos cuenta que no tuvo ningún problema de estar con Maicelo toda la noche. Y hablando de Maicelo, él salió del mismo edificio media hora después que saliera Samantha y sale su camioneta. Y como somos recontra chismosos, le preguntamos al conserje sobre ambos. El departamento del señor Jonathan Maicelo o la señorita Samantha Batallanos. Acá son el Airbnb, ¿no? Sí. Así la batalla no se haya querido despistar y hacer todo una puesta en escena para salir. No pudo negar que estuvo ahí adentro con su ex, su agresor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Tremendo, miren pues, y ahora sí se quedó muda, porque cuando el reportero la quiere entrevistar y le dice, mira, te hemos visto saliendo del hotel, ¿nos has pasado la noche? Nada, porque si no hubiéramos tenido estas imágenes, de hecho, que ay, ¿qué cosa estás hablando? ¿De qué hablas? No, porque es lo típico de los ampallados, de la gente a la que nosotros sorprendemos, a veces tenemos hasta imágenes, pero ellos, no, ¿quién te ha dicho? Yo no soy, no es, no sé, ustedes han visto mal, yo no... Pero ahora nos hemos cuidado de ver. Además, lo vemos a él entrando. Hemos tenido acceso a otras imágenes, ciertamente, pero no las vamos a pasar porque están hechas
no vamos a reservar el porqué, pero tenemos otras imágenes, así que no lo pueden negar de ninguna manera. Así que yo creo que ella está faltando a lo que ella misma, vino y proclamó. Ella vino, lloró, pataleó, habló todo, contó todos los maltratos que él le hacía, los golpes, ¿no? Dijo que él la había intentado ahorcar una vez. Después la otra dijo que le había puesto el pie sobre la cabeza y le había puesto la cara sobre la parte trasera del piso del taxi. Una cosa horrible, que eso había pasado, que le había jalado los pelos al punto que ella misma mostraba, los pelos en la mano, acuérdense, ¿no? ¿No tenemos esas imágenes, no teníamos en la otra nota que íbamos a poner? Yeah. Claro. Entonces, ella nos habló de todo eso, y no solo acá, porque ella habló acá en calidad de primicia, y luego se fue a otros canales y dijo todo lo que le había hecho. ¿Cuál es esa? ¿La de los pelos? La primera agresión fue porque se puso celoso, la verdad. Llegamos al gimnasio y se puso como loco. Ahí sí fue bastante violento. Me empezó a estrangular, me empujaba con la puerta como si fuera un muñeco. Estaba transformado. Yo lloraba, decía ya, ya. Yo me quería ir, incluso no me dejaba irme. Horrible. Y hay otra más donde habla de que la ahorcó. Ponle. Después, la segunda vez fue en su propio local, en su local de Blondet. Levantó la voz delante de una de sus trabajadoras. Me sentí humillada que delante de otra persona me hable mal, con una patanería fea. Y cuando yo le reclamé en otra parte de su local, no le importó que sus trabajadores estaban ahí, y me agarró y me tiró contra el suelo y me empujó. Y sus trabajadores salieron, todos aterrados, ¿no? O sea, trataron de evitar, pero como al final sus trabajadores no se pudieron meter. Y después también tiró mi cartera desde la barra hasta la tiró así, la hizo volar a mi cartera. Él cuando la tercera vez no fue tan así, tan fuerte como esas, como es, y después de eso me dijo, ya sabes qué, perdóname, nunca más te voy a volver a agredir, nunca más voy a volver a hacer eso, te lo juro. O sea, pero pasó el tiempo y otra vez las agresiones verbales, la mentada de madre que me hacía cada vez que yo me molestaba por algo, le reclamaba por algo, ya empezaba. Me mentaba la madre como no tienes idea. Eso es lo que a mí me chocaba tanto, porque la persona que yo quería era como que, wow, o sea, me está ofendiendo y maltratando tanto. Todo eso nos contó. Todo eso y más capítulos, incluso uno donde vino la madre de Maicelo y la insultó a ella. ¿Te acuerdas, Patrick? Que nos contó también eso y que él no hizo nada para defenderla. Después, cuando le arrancó los pelos a ella, cuando la mamá también la agredió psicológicamente, la agredió. Y luego viene el incidente del taxi, donde la mete al taxi a la fuerza y ahí es donde le pone el pie en la cabeza, que además lo cuenta, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Tienes eso, lo del taxi? ¿No? ¿No lo tiene? Bueno, pero eso fue lo que nos contó ella. Vino y eso fue antes de que apareciera con el golpe. Eso fue antes de que apareciera con este golpe, donde ella ya decide por fin denunciarlo a la policía. Ella decía que él la metió al taxi a empujones, la agarró del cuello, le puso la cabeza en... ¿Está? A ver. Y ya hasta esta última vez que ya no hubo razón alguna. Lo único que no quise hacer fue hacer historias para su restaurante. No quería hacer, me negué a hacerlas porque me habló mal, también me las pidió de una manera tosca. Trato de olvidar que él me habló mal por WhatsApp. Y me llama encima y también me manda la M por teléfono, por llamada. Entonces trato de olvidarme, salgo para ver si cambia el chip. Y me menta la madre, pero como 10 veces, horrible. Yo ya empiezo a quedar en shock. Después del video pido mi taxi y el taxi llega. Y yo cuando llega el taxi agarro, porque yo pensé que ya no me iba a seguir. Agarro la manija y agarra mi mano con una violencia y lastimándome y me mete empujones al taxi. Entonces volteo para mirar su cara. Yo con un shock de que estás llegando tan lejos por nada. Y me dice, ¿qué CH? Me miras, CTM, horrible, con un odio. Yo veía su cara y le dije, ¿sabes qué? Retírate de acá. Y trato de abrir la puerta y ahí es cuando me agarra de los pelos, me comienza a dar manotazos, me comienza a zamaquear del cuero cabelludo, me comienza a poner para humillarme.
porque a él le gusta, creo que, humillar a las personas así. Poner mi cara en el piso del... O sea, agarró tu cabeza y la puso contra el piso cochino del taxi, exacto. Ahí está. Todo lo que nos narró. A nadie se le puede olvidar eso. Y a ella se le olvidó. O sea, ¿cómo, en qué cabeza te vas a pasar la noche con un tipo que te ha hecho todos esos episodios de violencia? ¿Cómo? ¿Cómo te vas con tu agresor, con tu golpeador, con el hombre que ha trapeado el piso contigo? Y no solo lo digo literal, porque también, o sea, lo hizo realmente, trapeó el piso con su cara. No hay que tener nada de dignidad, no hay que quererse nada, Samantha Batallanos. No te quieres nada, no te quieres nada. Tienes tantos vacíos emocionales que necesitas realmente hacer una reflexión sobre eso y pedir ayuda. Y pedir ayuda porque a ese paso puedes terminar muy mal. Ahora sí, nos vamos a un corte. Espero hayas disfrutado el programa de hoy. Los espero con mucha más información el día de mañana a las 9:45. Los dejo con ATV Noticias. Bye, bye. Pórtense mal. Bye.